todo lo del mundo, más difícil de saber es conocer a fondo el genio de la mujer. Si saben que las quiere, despreciativa se va, y en cambio con desdén siempre las llevas detrás. Vete al baile, vida mía, vete al baile, corazón, y muy juntos bailaremos el famoso caracol. Vete al baile, vida mía, vete al baile, corazón, en las noches de tormenta aparece el caracol. ¡Hey! ¡Hey! Desde hace 50 años con el mismo sentir canto. Desde hace 50 años con el mismo sentir canto. Hace ya 50 años que este grupo lo fundará. Desde hace 50 años con el mismo sentir cantó. Fue en la romería del Pino que enteró
Rodríguez Molina, que en el folclore destacará. Y los hijos de la noche, que su experiencia aportará. Desde hace 50 años, con el mismo sentir cantó. Emblema de nuestro pueblo, que son los viejos de Galdar. Antonio Martín Mederos recuerda con nostalgia. Desde hace 50 años, con el mismo sentir cantó. La del Tlaca Juan Quintana, tan a voz legendaria sería. Y fue Juan Gutiérrez Díaz, tocador con maestría. Desde hace 50 años, con el mismo sentir cantó. Marina Tisavetra, que en los 80 entraría. A Cuco Molino Suárez, cebollero de por vida. Desde hace 50 años, con el mismo sentir cantó. Viagaete llegaría, Ceneda Mazo García. Desde hace 50 años, con el mismo sentir cantó. Fueron los viejos de Gardar que su bien nos legaría. Su ropa blanca y negra que perdura en nuestros días. Desde hace 50 años, con el mismo sentir cantó. Respetando las costumbres que el pueblo nos concediera. Y la expresión espontánea que el grupo al nacer tuviera. Desde hace 50 años, con el mismo sentir cantó. Y hoy con agradecimiento dedicamos esta medalla a nuestro pueblo de Galdar y a Gran Canaria entera. Desde hace 50 años, con el mismo sentir cantó. Resulta que doblo a Tomasita
y me veo un jodido perro todo paletúa. Aquello nada más que era un hocico lleno de dientes. ¡Ay, de piojo! Mire, de un color canelo de este niño, fuerte perro feo. Y en eso que me ve, y faja ladrar, me faja ladrar. Mire, en esto que digo yo, le digo, ¡sápete! ¿A qué fue aquello, Rosita? Se me pone el rabo y las orejas tiesas y el hocico parece que tenía más dientes. Y se me echa a correr. Yo cuando veo al perro venir, me echo a correr también. Las patas me llegaban al culo. Yo parecía que tenía un balador. En eso, que tropico con una jodida pie. Mire, el barreño por un lado, las alpargatas por otro. Ay, mi madre. Mire, mire, mire. Rosita. Me cogí y me caí al suelo y me quedé así, toda espatarra. Ay, mi madre. Ah, con la paz. Mire, mire, mire. ¿Ah? Agapita tiene las enaguas canela. ¿Qué dice? Cállate, muchacha, afectosa. Pero, muchacha. Ay, yo digo lo que veo. Cállate, que ella es afectosa. Date callar. Agapita. Y ¿usted sabe lo que yo hago cuando me pasa eso? Cuando yo veo un perro corriendo. Sí. Me planto con las manos en jareta y... ¿Y sale el perro corriendo? No. ¿Me pego una patada? No. Desde que se acerca aquí, de la patada que le pego, le rompo. Sí. No. Mire. Mi madre es bruta, Para que se me quite un poquillo, mira, vamos a hacer café. Manda a la chiquilla, esta jodida, frentosa, piojosa, para allá. Pero mira, vete a buscar un poco de leche allí. Vete a buscar un poco de leche allí. Al verde, ma. Vete a buscar un poco de leche. Siempre tengo que ir a hacer. A ver, voy a poner. Fuerte cocina más buena tiene. Ay, de las mejores. Mire. Pero la jodida cocina no me... No. ¿Pero le puso petróleo? Petróleo tiene, está llenita. Pero no sé. Yo creo que tiene tu piel el agujero. Espérate a ver. ¡Moisés! Ven aquí, mi niño, para que me destupas el agujero. ¡A estas alturas! ¡La mujer! El mío no, el de la cocina. ¡Ah! ¿O será del pitorro? ¿Que no le sirve el pitorro a Moisés? ¡Ay, yo no sé eso! Pregúntaselo a él. Yo digo el pitorro de la... ¡A mi pitorro me va perfectamente! Yo lo digo el pitorro de la cocinilla. ¡Ay, Dios mío! Pero mira, Moisés, mi niño, llevas al latonero. Pero ven luego, porque resulta que si no hacemos la comida y te quiero ir allá, que es tan bonito que lo haces. Así que vente luego. Oye. Después vengo, hasta luego. Hasta luego, mi feminista. Ay, pero ¿dónde más? Según la casa del alquiler. Ay. Mire la leche mía, Gapito. Bueno, ahora no podemos, no tengo cocina, no podemos hacer café. No tenemos cocina. Tenemos que esperar a que Moisés termine. Sí, vamos a ver. Bueno. Thank you.
formado para gobernar Tamará. Conformado para gobernar Tamará, Aires de Agaldar y Telde, con Tenesor Semidá, Aires de Agaldar y Telde, con Tenesor Semidá. El sabor fue conformado para gobernar Tamará. De los antiguos canarios, su esencia la heredamos, su esencia. Su esencia la heredamos, casta noble de los Gaires. En nuestra gente la hallamos. Casta noble de los Gaires. En nuestra gente la hallamos. De los antiguos canarios. Su esencia la heredamos. Thank you.
pulga saltando, una pulga saltando, rompió un lebrillo, rompió un lebrillo, niña, rompió un lebrillo. Eso es mentira, niño, y eso es mentira, y eso es mentira. Una pulga saltando, una pulga saltando, no lo rompía, no lo rompía, niño, no lo rompía. Al estribillo, madre, y al estribete, y al estribete, que una pulga saltando, que una pulga saltando, llegó a Gaete, llegó a Gaete, niña, llegó a Gaete. Señores tocadores, pongan cuidado, que ya el estribillo, que ya el estribillo ha terminado, niña, ha terminado. Señores bailadores, pongan cuidado, que ya el estribillo, que ya el estribillo ha terminado, niño, ha terminado. Defraudo a mis clientas, le traje el café de Agaete, que es el mejor. Sí. Pero ¿y ese de bueno? Hombre, yo tengo otros cafés, tengo café con algarroba mezclado, con cebada, pero esto es café, café de lo berrazado. ¿Seguro que no tiene algarroba? ¿Usted se fía de mí o no se fía de mí? Bueno, no sé, vamos a ver. Lo que tiene que hacer es probarlo, si no te gusta, no se lo pague. Ah, pues eso está bien. Mire, ¿y a cuánto me va a vender café? Hombre, a medio duro. ¿A medio duro? Pues que es café del bueno, no es cualquier porquería. Jesús, por Dios. Mire, ¿y usted no tiene nada que comprar, Rosita? Mire, yo lo que necesitaba, yo tenía una gana de que viniera, porque yo lo que necesito es un pico de petróleo para esta niña. ¿Y no quiere? Pues mire. ¿Y que fuera una cocinilla la chiquilla? No, y un pico, un batidor para terminar el pelo. A ver si le quito las chicas esas pulgas que se le pegaron mire, en la cabeza. Mire, mire, que usted es anticuada, señora. Ya no se usa pretolio para las cabezas, para los piojos. Se usa una cosa nueva, Z. Usted coge, echa agua, la pone a hervir, le echa 3 cucharaditas de esto, se lo restrega a la niña en sus greñas correspondientes y se queda sin piojos. ¡Y sin pelo también! No, pero eso se le queda, pero se le queda. No, y así no se te queda limpio. Mire, ¿y usted tiene un sombrero para mi marido? Mire, ¿qué le parece este? ¡Vaya cayó! ¡Jesús! Así está usado, Rosita. Eso parece. Jesús, que si tiene hasta los mismos piojos que tenía el sombrero de mi marido. Pues mire, no se lo lleve. Pero Faustinini, no, ¿usted vende los sombreros usados? Vamos a ver, el sombrero se vende. Y si el cliente no lo quiere, lo devuelve. El sudor se le quita con un pisco de sol. ¿Y los piojos? Y los piojos. ¿Zeta también? Ay, por Dios. ¿Cómo lo hace con el Zeta? A ver si cogió el que se le voló a mi marido. Mire, ay, pues no tiene brillantina. ¿Lo quiere o no lo quiere? No. Déjelo por ahí. No sé ni para qué vengo yo. No. Mire, ¿tiene brillantina de la Rosita? Sí, ya usted ve, sí. Yo tengo todo eso, sí. Espera un pie, a ver si lo encuentro. ¿Ya se la vendió? No, no sea mal pensado, mujer. Ay, mire, jabón lagarto quiere. Ay, jabón lagarto. Este no es de segunda mano, está bien, está sin usar. Bueno. Y esta es la brillantina. Ay, mire la brillantina, pero ¿sabes lo que pasa? Que no tengo cambeo. ¿Usted tiene cambeo? Hombre, es la primera casa que visito. No tengo cambeo, no tengo nada. ¿No tiene cambeo? Espera un momento. Y en un cuento, papá. Cállate. Ahora
con esto, señora. Mire, usted viene el mes que viene y le doy la otra mitad. O sea, que hasta el mes que viene yo me quedo con esto. Claro. En la mire, y tiene un cuento del bigotú. También, también. Y si sí. No, calmante y vitaminado para los dolores de mi marido. ¿Y a su marido qué le duele? Ah, a él le duele todo. Lo que no tenga, lo que tenga hueso. Jesús, que por poco le meto la pata a los dos. Mire, usted ha probado con Parkinson, Virginia. Que son ay, mejores. Eso a mí me parece un poquito crujiente. No, mujer, se le pega, es una cosa roja que se le pega aquí. Pero mire. ¿Y no? Aquí no, donde usted quiera, y se le queda como me van a volver loca. Ay, mire, no, una mire, cosa. Espere, una... cautidito. Y lo que no tiene hueso, a lo mejor la monja le hace un milagro. Ay, sí. cállate, por Dios, lo que está diciendo. Ay, por Dios. Les voy a decir una cosa que ustedes no conocen. Porque usted se la hace con saco de azúcar. Claro. ¡Ay, por favor! ¿Dónde esa cosa? Mire, qué cosa más bonita. Moderna. Qué cosa más bonita. Una praga es hecha a máquina. ¡Ay, por Dios! ¿Eso qué más? El hilo estaba un poco torcido. Pero mire, yo me hago la praga de saco de azúcar y a mí me queda... Pero no es lo mismo, mujer. Mire, tiene encaje, tiene cosas bonitas. A ver, tiene unos puntos bonitos. Quítate para allá los piojos, que me están llenando los piojos, por Dios. A ver, y esto, yo, ay, no quepo. ¿Qué sí, mujer? Ay, por sí, favor, aquí cabe, es aquí caben todos como usted. Ay, mi y esto, y esto, y esto, y esto. Fuerte chiquilla asombrosa, la preciosa. Usted endereza esta niña, yo la veo mal, ¿eh? Yo soy derecha, ya. ¿Sí? ¿Y eso por qué está sucio? ¿Qué es lo que tiene? Eso es el polvo. ¡Del polvo! ¡Del polvo del camino! ¡Ah! ¡Del polvo del camino! ¿Qué habrán pensado estas mujeres? Mire, yo ahora por ver la praga, Rosita, me estaba acordando que Frasquita, por lo visto... No me puedo... Siéntese. Oh. Frasquita, le hago el cuento. Sí, venga. Frasquita, por lo visto, la hija se quedó teniendo. ¿Qué dice? Y no sé si será de la praga de Faustinito porque dice... No, madre... señora. Esa se quedó preñada por no usar braga. No por usar mi braga. No, porque se la quitó cuando no venía. Qué distinto, oiga. O que tenía algún resto de algún marido. No, señor. ¡Calla! ¡Calla! ¡Que me ¡ay! ¡Mira, Betty! ¡Y se pegan los piojos con el olor! Y después no se le pega la perija. Ya veremos lo que hacemos con ella. Ay, Dios mire, mío. Compren una tela a esta chiquilla, a ver si la emperifolla sí, un pico. Ay, si no, pero es que yo no tengo más dinero, es que no tengo más dinero sino la mitad del billete. ¿Qué es que más? Yo tengo. ¡Ah, más! Pero mi niña, los huevos de las quíqueras. ¡Ay, Dios! Yo no tengo más dinero que darle, pero sí le puedo pagar. Con los huevos de las quícaras, mira qué buenos y condensaditos tengo. Ya podía ser huevo de gallina, ¿no? No, de quícara, porque de la gallina no. Las quícaras cuesta más porque hay que correr la ley y nunca lo coge. Ponga las manos. Mira. Ponga las manos, mira. ¿Ves qué huevo más bueno y coloradito? Sí, parecen peladillas, por ay, amor de Dios. Por favor, ¿a dónde voy yo con esto? ¿Que esto no sirve para nada? ¡Ay! ¡Mi huevo! Ya, usted cago ya. Mire, Agapita. Oh, señor. Usted tiene todavía aquel aparato que le dieron a su marido. Bueno, no voy a hablar mucho yo. Su marido conoció a una señora en Vegeta, en Las Palmas. Tuvo una relación que yo no me enteré nada. ¿Papá? Pero no, que era amiga de ella. Ya que sí, no me enrolle. Su marido tuvo una amiga fuerte. Una amiga en Vegeta. La amiga se murió y le regaló a su marido un gramófono, de esos que tiene como una trompa así. Ese que tiene como una flor. Ese. Ay, y todavía jodido. Sirve. Y nomás, ¿sí? Pues mire, tengo aquí una cosa. Tengo aquí un disco. Es fuerte disco bonito, ¿eh? Un disco. Oh, a ver, abra. Es de un grupo. A ver, abra. Que tiene que ver con las ensaladas. Ay, no sé si es. ¿Con las ensaladas? Sí, no sé si tomate, si lechuga, si... ¡Cebollero! Ay, pues voy a ver qué tal es. Voy a poner el disco, a ver. Bueno, mire, yo la dejo. Usted ponga la música, que yo me mando a mudar. Voy a poner. Pero el baile de Taifa se te olvidó decirle que sí podía venir al baile de Taifa. Que se me olvidó, Jesús, como estoy yo. Ustedes pagan o pagan, pero están en un trabajo del carajo, ¿eh? Mira, ¿eh? ¿Comienza? ¡Che!
La hablé con Lejía. ¡Vaya! Mire, que haga gárgara de espíritu de esa mujer, esa chiquilla, ¿eh? Mire, que le iba a decir yo, que esta noche usted sabe que viene ahí una taifa. ¿Sí? Y a las 9 de la noche. ¿Sí? Y resulta que le iba a decir yo si usted me podía servir de mandador. Hombre, usted sabe que yo soy muy exigente. ¿Exigente? Yo, sí, a mí me gusta las cosas bien hechas. ¿Mientras yo, porquerías no. A mí, los hombres me gusta que vengan aseaditos, que no vengan... Sí, pues eso se encarga usted. No, no, se encargan ellos. Yo lo que le digo una cosa es... Usted me manda a la taifa esta noche en mi casa. Cuente conmigo, cuente conmigo. Bueno, pues me dijo que a las 9. A las 9. Vale, pues ahí bueno, estaré yo. Pues voy a poner el disco. A ver si funciona, Cristian. Sí, 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 sí. Deja de darle esto. Cuerda. Madre mía. Mira, escucha. Escucha, Rosita. Sorongo, morongo del traje, para que saques tu amante al baile. Salga usted, salga usted, salga usted, que la quiero ver saltar y brincar, correr y volar, saltar y
a las 3 de la mañana. Mi hermanito me llamó, vecino del alma, por Dios.
lleva llorando toda la noche. Pero, toda la noche. Pero mire, ¿pero dónde llevaste al niño? ¿Dónde llevaste al niño? Se está bendito. ¡Ay, está! ¡Tú chiquillos para verlo! ¡Es hermano! ¡Es mi hermano! ¡Mira, mi madre es blanca! ¡Yo blanca! ¡Yo soy chiquillo! No está matando la leña por ahí en la vereda, ¿eh? Pero mira cómo está parecita negra, ¿eh? ¡Dios mío, mi alma! Yo no quiero saber nada de ese chiquillo. ¿Es? Pero, Sanita, ¿y usted dónde se metió? ¿Qué chiquillo le salió negro? Ya sabes, es que no para de llorar. Pero lo dejaste allí en la vereda, te alzó cogiendo el sol, pobrecito. ¡En la vereda estaba ella! Mire, o sería de tomar mucho café. Ay, Dios mío. A lo mejor se ha tomado mucho. Ay, tiene mal de ojo, ¿verdad, Rosita? Ay, Dios mío. Ay, pobrecito niño. Yo le voy a poner un lacito rojo en la verija. Sí, Rosita. En la cuquilla. En la verija no, en la cuquilla. Espérate, que se lo voy a poner. Pero lo quites esta noche. Tú se deja abejas puesto ahí, ¿vale? Ay, Rosita. ¿Y se le pondrá blanca? ¡Mira! Mal cría. ¿Tu hija está para mía? Ay, Dios mío, mi niñita, Dios mío. Ay, Dios mío. Rosita. Ay, Dios. Mire, ay, qué fatiga. Rosita, y su marido está mejor de los dolores. ¿Ah? ¿Eh? Que dicen que le duele todo. 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 Hasta lo que no tiene hueso. Ay, por Dios. Eso es lo más que le duele. De luego. Y mira, no, ¿tú sabes lo que voy a hacer? Sí. Que le voy a comprar una braga al pollero. Ay. A ver si así me toca algo, por lo menos. Mire, Rosita, que yo me he enterado. Y usted, que dice que debido a la braga esa que trae el pollero, hay un montón de mujeres para ahí abajo, ¿eh? Claro, que le dejan un pico ahí en la braga de eso del hombre. Madre mía. Pues con más razón le voy a comprar yo la braga al pollero. ¡Eso fue lo que le pasó! ¡Ay, Dios mío! Mira, me vas a matar al niño de gusto, ¿eh? Pero me va a matar yo digo que los parches son pijillas, nada más son milagros. Ay, esos son un poco brillantes. Claro, esos son buenos, Rosita. Esos son un poco brillantes. Ay, Dios mío, mira, vete para casa, guárdala allí y de paso mira a ver si deja Maldita. ¿Sí? A ver si está preparada para el baile esta noche. Va, mire, ¿y hay un baile? ¿Hay un baile esta noche? ¿Sí? ¿En mi casa? ¿Sí? Ah, y yo voy a traer a mi hija, a ver, porque se va a quedar solterona. Vamos a ver, pero le tiene que dar un puntito porque está un poco zafada, ¿eh? ¿Sabe qué pasa? Que como hay rumores de lo que ha hecho esta, a mí no me quieren ni ver. Voy a poner el disco y voy a poner... Pon algo de música ahí, sí. Porque me están dando la fatiga. A ver si con esto se me ha ido el piso. Vamos a ver, Rosita. A ver. En las cuatro esquinas, la salsa del carnaval. Ya se oyen los puñazos por toita la ciudad. Por toita la ciudad.
gofio yo la traigo aquí. Y el que quiera gofio me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí. La batea al gofio yo la traigo aquí. El de Basilisa con el cuerpo engarugao a correr los carnavales de la costa ha llegado, de la costa ha llegado, de la costa ha llegado. Mi primo el de Basilisa con el cuerpo engarugao, la bate al gofio yo la traigo aquí. El que quiera gofio me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí. La bate al gofio yo la traigo aquí. La despedida le da. Quedan los marineros con el buche en la mano y la rodilla en el suelo, y la rodilla en el suelo, y la rodilla en el suelo. La despedida le damos, la quedan los Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo bajo tu manto, bajo tu manto, bajo tu manto. Santo Domingo, Domingo Santo. Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada, de madrugada, de madrugada. Santo Domingo de la Calzada. Hice un viajillo pa' la Gomera en busca de alguien que me quisiera, que me quisiera, que me quisiera. Hice un viajillo pa' la Gomera. La miel de palma y la de abeja son cosas ricas de la Gomera, de la Gomera, de la Gomera. La miel de palma y la de abeja. Soy de Yipude, traigo mi jerga, si hace frío me abrigo en ella, me abrigo en ella, me abrigo en ella. Soy de Chipude, traigo mi jerga. La morenita de Punta Llana siempre la llevo dentro del alma, dentro del alma, dentro del alma. La morenita de Punta Llana.
cama una niña vi poner en su cabeza dos rositas y un clavel. Allá en la Europa una niña vi poner en su cabeza dos rositas y un clavel. Y la mujer son dos cadenas que no se pueden romper. Pero ay, sí, sí, el amor y la mujer son dos cadenas que no se pueden romper. Para atrás, tres pasos para un lado y para otro, otros tres más. El ciot es una danza muy fácil de bailar, que alegra como el vino y te invita a cantar. El ciot es una danza muy fácil de bailar, que alegra como el vino y te invita a cantar. Bailadores, no pierdan el compás, que este ocio de palmero se va a terminar. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, este ocio de palmero se va a terminar. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, este ocio de palmero se va a terminar. Ese pañuelo va a la espalda de la chica, porque ustedes son como yo lo hizo, y son de los que estaban esta mañana pescando en sardinas, y vienen con las manos como las traen, y le dejan todo el salito a la chiquilla, a la muchacha en el traje. Otra cosa, quiero que bailen separados. Como yo veo que hay demasiada cercanía, el librazo que se pega en la barriga no es normal. Otra cosa. ¿Alguno de ustedes ha venido? ¿Yo? ¿Seguro que no? Yo me llevo dos rones, pero... Pues mira, no, ni se nota, nada. Mira, un consejo ya de un hombre experto. Vete ahí al cesto mío, coge un cacho de limón y te lo restrega en el hocico y te lo come. Porque si no, te acerca la chiquilla y el bajarrón, coño, la espanta, tú. Después, yo ahora mismo lo hago. Muy bien. Otra cosa.
Ustedes saben que a las taifas vienen las madres y empiezan a buitrear a los posibles pretendientes de las hijas. Y si ustedes no dan la talla, se fastidian porque se achica lo de ustedes. Entonces, empiecen por ligar a las viejas. Digo, a las madres. Aquí les dejo caramelito. Cójanlo y ustedes se acercan a las madres correspondientes. No digo que es un soborno, pero casi. Érese, hombre, por Dios, que pa' todo. Érese. ¡Paño! O sea, buitre, tío. Claro. Una cosa. Ah, coño, perdón. No lo veis, ya, no lo veis. Una cosa le digo. ¿Son de mí? Le guste o no le guste, la máxima autoridad aquí soy yo. Mejorando lo presente. La que manda ahí, el señor ese que está ahí. En la taifa me refiero, ¿eh? La máxima autoridad. Si yo veo que un tío no cumple las leyes que estoy marcando ahora mismo, o las normas, por no decir leyes, porque no soy legislador, se va a la calle. Y aquí no lo quiero más. Entonces, procuren comportarse como seres civilizados si no quieren tener problemas conmigo, ¿eh? Y cuando el maestro quiera, empezamos a bailar. Cuando vienes a verme
vienes tan tarde, que me estoy desnudando para acostarme. Si te estás desnudando, vuélvete a vestir. Bastante malos ratos paso yo por ti. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'atrás, da la media vuelta, vamos a empezar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'atrás, da la media vuelta, vamos a bailar. Si pasas malos ratos, me los perdonas, porque yo soy la dueña de tu persona. Pues si tú eres la dueña de mi persona, ven acá y dame un beso, Blanca Paloma. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'atrás, da la media vuelta, vamos a empezar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'atrás, da la media vuelta, vamos a bailar. No me conviene, el día que sea tuya aquí me tienes. A la segunda noche le hablé al oído, buenas noches madama, ¿cómo le ha ido? Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'atrás, da la media vuelta, vamos a empezar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'atrás, da la media vuelta, vamos a bailar. Preparada una calabaza. Esa calabacita yo no la quiero, que me han dicho que tiene sabores nuevos. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'atrás, da la media vuelta, vamos a empezar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'atrás, da la media vuelta, vamos a bailar. Amores nuevos te han engañado, te viran la cabeza pa'l otro lado. A mí no me la viran tan fácilmente, donde la tengo ahora la tengo siempre. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'atrás, da la media vuelta, vamos a empezar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'atrás, da la media vuelta, vamos a bailar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'atrás, da la media vuelta, vamos a empezar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'atrás, da la media vuelta, vamos a bailar. Está limpita.
el mejor de ellos soy yo. El mejor de ellos soy yo. De los hijos de mi madre, que me manda a trabajar, Faustinito, que ninguna muchacha quiere llevarla conmigo. ¿Y por qué mi hijo? Que yo qué sé, dice que le vuelo a pie. Ay, ¿qué es? Mi hijo, tú vienes aseado, tú te bañaste. Sí, Faustinito, sí, me bañé. Dice, mira, tú te cambiaste de camisilla. Sí, Faustinito, sí. Y de calzoncillo, que sí, Faustinito, que sí. Ay, y de calcetines, que sí, Faustinito, mire. Y se mete la mano en la camisa y mire. Aquí traigo los que me quité. Ay, mi madre, ¿qué quería ese café? Ay, mi madre, por razón. Cualquiera baila con ese hombre. Después me entero de otro. Este llegó hasta Moya, se fue arriba al bar de Granado. Que estaba vigilita ahí, el bar Vigre, ¿cómo se llama? Que está ahí. Y nada, se arrima. Sí, Fernando el hijo. Estaba sirviendo ahí, Fernando. Llega el hombre. Se arrima al mostrador, como la palúa arrimada ahí al muelle. Sí,
sírvame un ron. Ahora sirve el ron. Así hasta cuatro veces. ¿Qué me está diciendo? Hasta cuatro rones. Es un bombero. No, y la cosa es que encima estaba dentro de la tienda, estaba Billy, la mujer. ¿Sí? Fernando, que a mí me mira el merca. Claro. Fernando, claro. Ay, el que vino se va de aquí. Ay, ay, ay. Y le dice Fernando al muchacho. Mira, mi hijo, no te voy a hacer mis marrones porque tienes que estar viendo doble. Dice Fernandito, usted ve ese perro que entra. Yo le veo dos ojos. Si era doble, le veía cuatro. Claro. Dice, pero mi niño, es que el perro no entra, el perro sale. Anda, mira, ay, yo le voy a contar. Usted no vio anoche el terrible en la taifa. No. Mire, la diferencia de horrible al terrible es que la mujer no lo quiere. Y él iba a pescar. Pero ¿qué pasa? Que un día la marea se lo lleva. Horrible. ¿Y sabe cuál fue lo terrible? Que se lo devolvió otra vez. Ah, qué mala suerte. Qué mala suerte. Lo vio en la tarde. ¿Qué, cómo se vaciaron mis bolsos, mis cestos? Ay, te sabrás, te sabrás. ¿No vendió por ahí, por el barrio? Bien, estaba con telas para vender a ustedes y ya no, no hay nada. Nosotros no hemos visto nada. Vaya, hombre. Vaya, vaya. Usted importó a dar a después, ¿no? Costurera. Ay, pero yo no tengo culpa, Cristiano. No, escucha lo que voy a decir. O ustedes cambian de alumna. Tota. O yo por aquí no vuelvo más. No, Cristiano, no, no. No, 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 no. No, a ver, no. Si ustedes a mí me dan pérdida. Señora, hasta la vez. Adiós. Ay, qué me da fatiga. Thank you.
viejo de mi gata. Emblema de nuestro pueblo, son los viejos de mi galda. Emblema de nuestro pueblo, sus bailes son tradiciones. Buenas noches. Antes que nada, agradecerles la presencia de todos ustedes aquí. En todo acto, toca el momento de los agradecimientos. Voy a empezar por el técnico de sonido, por Ayose Jiménez y Antonio, que han hecho un trabajo encomiable. Nos hemos sentido súper cómodos en el escenario. Y por ello quiero pedir un fuerte aplauso, porque la verdad que no tenemos la suerte en los grupos de tener un técnico como tú. También saludamos a todos los televidentes que nos están viendo a través de Noroeste Televisión en directo, que estamos ofreciendo esta actuación en directo, y también a Juan Manuel Suárez y el equipo, gracias por la retransmisión del acto. Vamos a ir de manera rápida, porque esto es quizá lo más copioso del acto, entregando los presentes que vamos a entregar. Los compañeros de la agrupación musical Facaracas se quieren unir al aniversario y nos quieren hacer llegar un presente, y Bernardo Macías va a ser el responsable de entregarle a Carmelo Jiménez pues ese regalo que nos van a hacer llegar por el 50 aniversario. Pedimos la presencia a los escenarios de Dragos y Laurel, de los Cabuqueros de Aruca, de Miguel Gil y de la agrupación Folclórica de Guadalupe. Ya ellos traen el presente para ahorrarnos ese protocolo, ese intercambio de presentes. Y yo les quiero pedir un fuerte aplauso también por la colaboración que han hecho con nosotros esta noche. Nuestro agradecimiento también para la Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria, que siempre, pues, cada vez que hay un acto de este tipo, pues, pone su granito de arena. Y también comentarles que creo que el presidente que está por ahí al final va a intentar poner una hucha o algo así para recaudar fondos para La Palma. Si quieren colaborar, pues, en la salida del acto habrá por ahí alguien que esté recogiendo
esas donaciones para La Palma. Pedimos por favor la presencia de Julio Mateo Castillo y del alcalde Teodoro Sosa Claré para que vamos a dar un detalle con ellos y también para que tomen la palabra en representación del Ayuntamiento y en este caso de la Consejería del Cabildo. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, felicitar, porque 50 años no se cumple todos los días, al grupo Maceñero, el grupo que ha sido embajador durante estos 50 años de historia, 51 ya cumplidos, como es Los Cebolleros, el que ha llevado además el nombre con el que se nos conoce a lo largo y ancho de esta isla y también fuera de nuestro territorio. Han sido muchas las generaciones de galdenses que han pasado por este grupo tan emblemático que ha acogido el testigo de otros anteriores, como ha sido Los Hijos de la Noche, Los Viejos de Galdar y tantas otras agrupaciones de las que han bebido, de las que ha bebido Los Cebolleros y tantos otros grupos folclóricos de nuestra ciudad. Sé que ha habido momentos mejores y peores, pero siempre han remontado, han salido y han resurgido, y creo que es de justicia reconocer hoy pues, a tantas y tantas personas que han pasado, pero los más emblemáticos, el Claca, Juan Gutiérrez, Antoñito Martín, los hermanos Conrado y tantos otros, los hermanos Rodríguez, pero yo me pararía en reconocer la labor desinteresada, humana, servicial, educativa, que durante tantos y tantos años llevó Nicolás Rodríguez Colacho, hijo predilecto de Galdar, y siempre amante del folclore, defensor del folclore, de las tradiciones y sobre todo de la labor educativa para que tantas generaciones de niños siguieran aprendiendo del folclore y de las tradiciones. Agradecer también a todos los grupos que vienen de fuera de Galdar, desde Moya, desde Arucas y desde Firga. Sabemos que aquí no hay fronteras. Cuando se descubren las tradiciones, se lucha por las tradiciones, no debe haber fronteras para defender la canariedad. Así que muchas gracias, sean bienvenidos y sigan colaborando estrechamente con Los Cebolleros. Y terminar diciendo que desde el Cabildo efectivamente hemos colaborado. Ha sido un año muy bonito para Los Cebolleros, recibiendo la medalla de oro de la ciudad de Galdar, recibiendo el Roquenublo en la modalidad de folclore del Cabildo de Gran Canaria y, cómo no, pues en estos días recibiendo también desde el programa Señero también de la televisión española, como el Tenderete, ese reconocimiento a la labor de Los Cebolleros. El Cabildo ha estado al lado de ustedes, colaborando económicamente para que saliera este disco, y creo que ha sido pues la guinda del pastel terminar con un disco en este 50 aniversario y presentar lo mejor que pueden hacer, que es el buen hacer folclórico, con un cuerpo de baile que también ya es de la casa, como es Los Cabuqueros. Así que larga vida a Los Cebolleros, que sean otros 50 años más y que nosotros lo veamos. Muchas felicidades y enhorabuena. Dice el grupo folclórico Los Cebolleros de Galdar al Cabildo Insular de Gran Canaria por el apoyo dado a nuestro grupo en la celebración de los múltiples actos que han conmemorado nuestro 50 cumpleaños. Galdar a 21 de noviembre de 2021. Muchas gracias. Muy buenas noches. Pues desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Galdar, evidentemente felicitar a todo el grupo folclórico Los Cebolleros, a quienes están hoy, pero sobre todo, como decía ahora el alcalde, a quienes han estado durante estos 50 años y han hecho posible que haya llegado hasta nuestros días todo el legado de cultura, de tradición, de folclore arraigado en nuestro municipio, que es emblema de nuestra ciudad y que es un referente para todo el folclore en toda Canarias. Y como decía esa placa, multitud de actos que a pesar de la pandemia, a pesar de que ese cincuentenario ha coincidido con un año especialmente difícil, que fue el año 2020, pues el grupo no se ha echado atrás y ha seguido empeñado en celebrar ese 50 aniversario y, por supuesto, ha contado con la colaboración de nuestro ayuntamiento para poder celebrar pues, todos esos actos, como ayer la grabación de ese programa Tenderete, que próximamente veremos emitido en Televisión Española.
Y quiero también pues, trasladarles todo el apoyo en nombre de la Concejalía de Cultura, decirles que vamos a seguir trabajando para que en los próximos meses pues, la cultura poco a poco se vaya reactivando en nuestro municipio, que el folclore también vuelva a funcionar a pleno rendimiento, y para eso vamos a poner de nuevo en circulación el circuito cultural por los barrios que inaugurábamos en el año 2016, que ha estado parado durante varios meses por la situación sanitaria, pero que en los próximos meses ya vamos a volver a ponerlo en circulación para que los grupos vuelvan a tener ese apoyo económico por parte del ayuntamiento y sobre todo también las asociaciones de vecinos de nuestro municipio puedan tener también ese apoyo. Así que enormes felicitaciones a todo el grupo, a toda la gente que ha estado vinculada a este 50 aniversario y a estos 50 años de los cebolleros que son parte de la historia de nuestra ciudad. Muchas gracias. El Grupo Folclórico Los Cebolleros de Galdar, al excelentísimo Ayuntamiento de Galdar, por el apoyo dado a nuestro grupo durante toda nuestra trayectoria, a 21 de noviembre de 2021. Muchas gracias. Pues nosotros lo que ya nos vamos a despedir lo vamos a hacer con una Isa Majorera que acabamos de incorporar pues, recientemente a nuestro repertorio. Agradecerles profundamente la presencia aquí esta noche. Sigan disfrutando del folclore. Y nada, hasta siempre. Nos volvemos a ver por cualquier rincón de Canarias. La cafetera
la cafetera. Levántate, Baldomera. Por las alas de mi alma canto esta isla corrida que sale del corazón para mi tierra querida, para mi tierra querida, para mi tierra querida. Por las alas de mi alma canto esta isla corrida. Y me alcanza los huevos. ¿Y a mí qué me quiere tanto? Bueno, muchas gracias, muy buenas noches, espero que les haya gustado. Ahí los dejo. A finales de la década de los años 60, se apoderan de las Islas Canarias unas inquietudes, entre ellas la recuperación de una seña de identidad a través del redescubrimiento del folclore. Así nace un estilo que rompe con la línea que llevaba el folclore hasta el momento, apareciendo grupos como los sabandeños, los ancochos, los chincanairos, los faicanes, los cofiones, que tienen un común denominador: buscar en el pasado más inmediato. En esta ciudad de Galdar, el martes 1 de septiembre del año 1970 y a eso de las 10 de la mañana. Y en este marco incomparable de la Plaza de Santiago, aconteció lo siguiente. Son las 10, 10 gente.
avisamos gente, nos vemos aquí sobre la hora. El que no encuentre y no sepa, no sé, que no viva cerca, lo que podemos hacer es que voy al casino al teléfono, ¿no? Llamamos y lo localizamos. ¿Te parece bien? A la una aquí, venga, vamos, vamos. Juan Carlos, mira, te llamo para lo que te había comentado del grupo, a ver si querías venir a cantar con nosotros. Sí, porque el día 7, sí, el día 7 vamos a ir a Teror, y entonces a ver si te apuntas y te metes en el grupo. ¿A qué hora viene ella? Lo que diga, que le tenemos que pedir permiso como antes. Vale, mira, por favor, en cuanto llegue que me llame, que estamos esperando la llamada, estoy aquí en el casino, vale, que ella tiene el teléfono. Venga, vale, vale. Espero la llamada, ¿eh? Venga, un saludo. Venga, hasta luego. ¿Sí? Sí, soy yo. Sí, lo que le había comentado yo, de sí, que el día 7 vamos a ir a Teror a ver si podía ir el chiquillo con nosotros. No, no, quédese tranquila que no... No, 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 no nos vamos a separar de él en ningún momento, quédese tranquila que está todo controlado. Sí, ok, vale, vale, entonces contamos con él. Vale, el día 7. Sí, sí, vale. Sí, quédese tranquila, quédese tranquila. Venga, vale, hasta luego. ¿Qué tal el ensayo, Golacha? Bien, la verdad es que era mucha gente. Sí, hay mucha gente. ¿Y quiénes estaban? Está Memo, está Victorio, la verdad es que tenemos un... El problema es que llamamos al ayuntamiento porque le gustó el grupo y siempre vamos a mantenerlo, pero no tenemos mucho. ¿Ha pensado en un nombre todavía? Hombre, yo creo que si de Gata viene la cebolla, el mejor nombre que puede buscar fue los cebollanos. ¿Y qué recordamos? Pues igual, es la ropa que llevan los viejos de Gata, la blanca y la negra.